una bandera blanca, como describe Zelensky, sino la bandera azul y amarilla, la defensa de la integridad territorial y de la soberanía ucraniana. Ese ha sido el mensaje, además utilizando palabras que te diría que son muy caras para este pueblo a esta altura. Invencibilidad. Claro. Invencibilidad. Porque la única opción para Ucrania, y esto se desprende una y otra vez de los testimonios, es la resistencia. Es pelear hasta la victoria. Nosotros estamos en este momento rumbo a la región del Donbass, ¿no? Como bien sabemos, y desde hace ya muchos años, sí, una región de conflicto latente. Sí. Estamos pasando por algunos pueblos en nuestro camino desde Kharkiv hacia el Donbass. Esperamos estar ya en la región del Donbass dentro de aproximadamente una hora y llegar a Kramatorsk, que es la ciudad donde vamos a hacer base y que está muy cerca del frente más caliente de esta guerra, que es Bakhmut. Esperamos llegar a Kramatorsk en aproximadamente 2 horas. Realmente lo que te encontrás recorriendo Ucrania es llamativamente con, pese a que por supuesto muchísimas personas se han ido del país, mucha gente que resiste en algunos de estos poblados que han sido fuertemente asediados, que están constantemente bajo amenaza, pero está la resistencia de la gente, como vos veías ayer en algunas de las notas y algunas de las salidas que hacíamos en vivo, incluso en medio de la devastación quieren resistir y permanecer porque es su tierra y es su reivindicación, ¿no? Realmente ha sido muy potente el mensaje de Zelensky. Zelensky es un orador, digamos, que tiene allí una fortaleza, ¿no?, en la capacidad de comunicación. Recordemos que es un hombre que viene del arte, de la actuación. Claro. Pero que además revitaliza las palabras del año pasado, el 24 de febrero del año pasado. ¿Recordás vos aquella frase que yo diría que es históricamente icónica? Nos van a ver las caras y no las espaldas, pues les han visto las caras y no las espaldas a los ucranianos, ¿no? Exacto. Más allá de que no se puede soslayar el inmenso costo humano. Totalmente, totalmente. Una resistencia que mostró el talante del pueblo ucraniano, la nacionalidad, la defensa de su bandera, y un Zelensky que se ha ganado el respeto a nivel mundial, Caro, porque cuando te presentaba vos yo pensaba, ¿estamos en un mundo dividido o estamos en un mundo de prácticamente todos contra Rusia? ¿Cómo está ubicada hoy Rusia a nivel mundial, además de los bloqueos y todo? Bueno, fíjate que yo diría que eso es un poco en términos relativos. Es verdad, Lore, lo que vos decís es claramente así. Digo, ayer fue abrumadora la votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 141 votos a favor del rechazo, sí, o mejor dicho, el pedido de retirada inmediata de las tropas rusas del territorio ucraniano. Claramente hay ahí, bueno, ustedes ven, por supuesto, que mientras estamos recorriendo estos pueblos, sí, mira, hacia la región del Donbass, obviamente ven la destrucción, las imágenes de Federico Gandolfi captan lo que son estos pueblos, por tramos, pueblos fantasmas, ¿no? Lo que mostrábamos también en el día de ayer. Pero te decía que sin dudas Rusia está cada vez más aislada, pero tiene algunos aliados estratégicos, ¿no? Claro. A saber, por ejemplo, en América Latina, ayer votó en contra de la resolución Nicaragua, ayer se abstuvieron Cuba y Bolivia, que uno dice, bueno, son como frente al bloque, a todo lo que ha sido el bloque latinoamericano, si se quiere, la votación de la ONU que ha respaldado esta resolución, bueno, decís uno, dos, tres países. No obstante, Rusia tiene estas alianzas estratégicas. Atención con cómo puede jugar Irán en el suministro de armamento, atención con cómo puede jugar China. Entonces yo el aislamiento ruso te diría que lo tomaría en términos relativos. Sí, el aislamiento está, las sanciones están, pero también había un paquete de duras sanciones cuando se produjo la anexión de Crimea y aquí estamos, ¿no? Claro, claro, y aquí claro. Estamos parados. Totalmente. Sí, absolutamente. Ahora, por ejemplo, y esto lo vemos en nuestro país también, Caro, el éxodo ucraniano se dio durante todo este año, los hombres que sabemos que no pueden irse, que tienen que estar ahí en el frente de guerra, pero también el éxodo ruso, y esto que lo vivimos muy de cerca en nuestro país, no solamente por el caso, sí, de las embarazadas rusas que vienen a nuestro país, sino también ahora por la matrícula en colegios en la provincia de Buenos Aires, la cantidad de chicos que vienen de Rusia. ¿Escapando de qué, Caro? Bueno,
Hay algo que es clave, ¿no? Que es entender las motivaciones que tiene alguien para ir al frente de batalla hoy de un lado y del otro. Para los ucranianos no hay ninguna duda, Lore. Para los ucranianos es clarísima cuál es la motivación. La motivación es la existencia de su país, la reivindicación de su identidad. Es lo ucraniano lo que está en juego para ellos. Exacto. Es librarse de un brazo opresor que históricamente ha tratado de suprimir su identidad. Ahora, para los rusos, para muchos soldados rusos que están siendo reclutados o movilizados de manera forzada, ¿no? De manera obligatoria. Algunos, seguramente, bajo el convencimiento, pero muchos otros, Lore, no. Claro. De hecho, sabemos de personas que han querido huir de la movilización o del llamado a la movilización. ¿Por qué están peleando, no? ¿Por qué están invadiendo? Que además, no es peleando, digo, para hablar en términos más estrictos, es invadiendo la soberanía de un país vecino, ¿no? Totalmente. Ahí estamos viendo las imágenes, Caro. ¿Con qué te vas a encontrar allí en la región de Donbass, en la región más álgida, más crítica, sin duda, de Ucrania? Siempre, digamos, en la mira de los misiles y en la mira de la ocupación rusa. Bueno, primero con las cercanías del frente más virulento, que hoy es Bakhmut, aunque te diría que las hostilidades en Jersón, ¿no? Hacia el sur no han cesado tampoco. Me parece que ese es otro lugar para mirar de cerca. Jersón, para recordarlo, fue recuperada por la contraofensiva ucraniana, pero las hostilidades no cesaron nunca. Estuvo meses bajo ocupación, ¿no? Como algunos de los pueblos que recorríamos ayer. Y las hostilidades no han cesado nunca. Ahí es otro frente muy, bueno, muy virulento, pero nosotros nos dirigimos hacia Kramatorsk en las cercanías del frente de Bakhmut. Ajá. Y esperamos encontrarnos básicamente con lo que nos han referido, que es una ciudad convertida en una gran base militar, ¿no? Eso es Kramatorsk hoy. Obviamente presencia meramente de periodistas y militares en la zona, algunas familias que se han rehusado a irse, ¿no? Del lugar porque, bueno, por esto que te digo que sucede hasta en los lugares más imposibles, que la gente no quiere irse, pero tenemos referencias de que hay miles de familias viviendo hoy de la ayuda humanitaria que se les proporciona, porque el nivel de devastación en algunas de las localidades de esa región es total, Lore. Totalmente. Bueno, te dejamos seguir rumbo a esta región, a estas ciudades que están totalmente devastadas. Gracias, Caro, por darnos el panorama completo a un año de la invasión, la primera invasión Rusia en Ucrania, una invasión que todavía continúa. Enseguida nos vamos a comunicar. Gracias. Gracias, Lore.